Estas son las nuevas incorporaciones de la Policía de Tránsito. Se trata de 6 motocicletas que vienen a colaborar con el trabajo que despliegan a lo largo de toda esta región. Sí, gracias a Dios y la administración nos ha dotado en la zona Brunca de 6 motocicletas nuevas. Como ustedes pudieron observar anteriormente, son una marca BMW. Están bien equipadas, nos dieron 6 unidades de esas, 4 para el grupo operacional, el GOE. Tenemos una que se obtuvo para la delegación de Pérez de León y otra para el Corredor 8, que está ubicada ahorita en el Cantón de Buenos Aires. La seguridad para el oficial es una de las principales características de estas motocicletas, que fueron entregadas hace algunos días. Un vehículo muy confiable y que sirve a la perfección para la atención de situaciones que a diario atienden en la Policía de Tránsito en Pérez Celedón y el resto de la zona sur. Bueno, las características de ellos es la estabilidad que tienen en carretera. Es una estabilidad muy diferente a las que teníamos anteriormente con la Suzuki. El frenado y en curvas y todo es totalmente diferente. Es más seguridad para nuestro oficial. Y es que la falta de personal para una zona tan extensa como es la sur hace que se tengan que aprovechar al máximo los recursos con los que se cuentan. Se esperaría que con el reclutamiento que se está haciendo se pueda reforzar esta región del país. Como es conocido, lamentablemente estamos con una escasez de personal. Esperemos que en el futuro, con la nueva contratación que se está haciendo, o se está haciendo una licitación, perdón, un reclutamiento, hablemos un reclutamiento que comenzó en estos días y que es por un lapso corto, espera el señor ministro poder dotar de 220 plazas más para el próximo año para la Policía de Tránsito, más 41 cadetes que hay ahorita en la Escuela Nacional de Policía de Tránsito. Durante estos días se aplicarán al máximo para cubrir todos los puntos necesarios y así garantizar la seguridad en la región. Es en toda la zona lo vamos a tener. También en lo que es el cantón de Osa, está la delegación de Palma Norte, que es el corredor número 9. Ellos ven ahí el cantón de Osa y hacia la costanera, hasta Dominical. Y tenemos la delegación de Río Claro, que ve el cantón de Corredores, Cotobruz, Golfito, el de Puerto Jiménez. Entonces van a estar cubriendo esas zonas. Además de los equipos y personal, la parte de los conductores también es vital para la prevención de accidentes.